Seguimos aquí en Picos de Europa. Hola amigos, bienvenidos hoy desde aquí, desde Picos de Europa, en Asturias, Cantabria y Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Os cuento lo que es el Parque Nacional de Picos de Europa. El Parque Nacional de Picos de Europa se encuentra enclavado en la cordillera Cantábrica, entre las provincias de Asturias, Cantabria y León. Los tres macizos principales de esta maravilla natural se ven limitados por profundos valles y gargantas. También deciros que, por ejemplo, en la ruta de la Reconquista, en el macizo central, encontramos las cumbres más elevadas de la cordillera Cantábrica, en los escarpados Urrieles, donde se eleva más emblemática referencia de los picos de Europa. La inmensa belleza del Naranjo de Bulnes, que lo tenemos por ahí, por la derecha, que aunque ahora no podemos acceder con el caballo, pero lo tenemos por ahí. También conocido como Pico Urrieium. Sus 2.519 metros de complicada orografía no han evitado la instalación humana del Naranjo de Bulnes, amigos. Seguimos aquí en Picos de Europa y viene un rebaño de cabras por ahí. Son de distintos colores. El caballo está sorprendido. Le sorprende las esquilas que tienen colgadas en el cuello y las propias cabras, claro. Vamos a dejarlas pasar. No, son ovejas. Ah, es tranquilo el perro, ¿verdad? Sí, normalmente sí. Ya, pero viene un poco así. Claro, viene protegiendo las ovejas, ¿verdad? Sí. Claro. Gracias, ¿eh? Hasta luego, señora, que tenga buen día. El perro viene protegiendo a las ovejas. Bueno. Bueno. Se asustan las ovejas del caballo y el caballo de las ovejas. Desfavoridas las pobres. Y viendo qué es eso que hay ahí. ¿Y qué hay encima de ello? ¿Una persona o qué? Qué bueno. Pues ahí van, en Picos de Europa, las cabras. Perdón, las ovejas. Lo que pasa es que son negras y al ser negras parecen cabras, pero no, son ovejas negras y alguna blanca. Seguimos ruta, amigos. Seguimos por aquí, por Picos de Europa. Disfrutando del paisaje. Aquí va el río Duje. Qué maravilla, amigos. Un lujazo, un auténtico lujazo, sí, señor.
Seguimos ruta por aquí, por Picos de Europa, amigos. Disfrutando de este maravilloso paisaje. Seguimos, seguimos. Aquí en Picos de Europa. Y ahí arriba unas vaquillas. Unas vacas. No sé si se las aprecia con la cámara, pero yo las estoy viendo ahí arriba, pastando. Plácidamente. Y qué maravilla, amigos. ¡Qué maravilla! Un auténtico lujo. Un lujazo. Seguimos ruta. Aquí en Picos de Europa. Y mirad lo que vamos dejando atrás. Mirad qué maravilla. Ahí va el río Duje. Aquí en Picos de Europa, amigos. Hace el río Duje. Venga, seguimos para arriba, amigos. Aquí en Picos de Europa. Seguimos por aquí en Picos de Europa. Disfrutando del paisaje, amigos. Es una maravilla. Una maravilla, Dios mío. Boston. Qué lujo, ¿verdad? Seguimos aquí en Picos de Europa. Disfrutando del paisaje, amigos. ¡Qué maravilla! Mirad qué maravillas, amigo. ¡Qué maravilla! Ahí tenemos las vacas. Y ahí el río Duje. Lo oís, ¿verdad? Sí, señor. El río Duje. Maravilloso. Mirad el entorno. Aquí en Picos de Europa. En Asturias, Cantabria y Castilla y León. Por la parte de León. Pero esto es la parte de Asturias. Y más adelante estaría la parte de Cantabria. Si alguien tiene ocasión de venir, los que la tengáis, os recomiendo este lugar porque es maravilloso. Es digno de belleza y de todo, de todo, de todo. Esto es una maravilla, amigo. Una maravilla. Esto es para disfrutar tranquilamente y volver con las pilas cargadas, no cargadísimas, cargadísimas, aquí en Picos de Europa.
Además, como este año ha llovido bastante en primavera y las nieves tardaron en deshacerse, pues está muy verde. Que otros años esto está más seco, pero está precioso, está pletórico.